Detén todo y escucha esto. ¿Sabías que ahora mismo podrías tener un problema grave de salud sin ni siquiera darte cuenta? Sí, así es. En nuestro próximo video te contaremos algo que podría cambiarlo todo. Enfermedades graves silenciosas que nadie conoce, pero que son peligrosas. Es momento de despertar y enfrentar la realidad. Estas enfermedades podrían estar ocultas en tu cuerpo sin que te des cuenta. ¿Listo para descubrir la verdad y cuidar tu salud como nunca antes? No te pierdas este video que podría hacer la diferencia en tu vida. En el mundo de la salud, hay una serie de enfermedades graves y silenciosas que acechan en las sombras, pasando desapercibidas para muchas personas hasta que causan estragos en sus cuerpos. Una de ellas es la hipertensión arterial, una condición en la que la presión sanguínea en las arterias está persistentemente elevada. A menudo, este problema no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales, lo que significa que las personas pueden tenerla durante años sin saberlo. Sin embargo, esta condición puede dañar gravemente los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso insuficiencia renal si no se controla adecuadamente. Otro ejemplo es la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. Esta condición puede desarrollarse gradualmente a lo largo del tiempo, y en muchas ocasiones no presenta síntomas claros al principio. Es posible que las personas no sean conscientes de que tienen diabetes tipo 2 hasta que experimentan complicaciones graves, como daño renal, problemas oculares o neuropatía. El control cuidadoso de los niveles de azúcar en la sangre y la adopción de un estilo de vida saludable son fundamentales para prevenir y gestionar esta enfermedad. El colesterol alto es otra afección que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, pero que puede tener consecuencias graves para la salud cardiovascular. Los niveles elevados de colesterol pueden acumularse en las paredes de las arterias, estrechándolas y dificultando el flujo sanguíneo. A menudo, las personas no se dan cuenta de su nivel de colesterol hasta que experimentan un evento cardiovascular, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Es importante realizar controles regulares de colesterol y adoptar hábitos de vida saludables para mantenerlo bajo control. La enfermedad renal crónica es otra enfermedad grave que puede avanzar silenciosamente durante años antes de que se manifiesten síntomas evidentes. Esta condición se desarrolla cuando los riñones pierden gradualmente su capacidad para filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre. La diabetes y la hipertensión son las principales causas de enfermedad renal crónica, y el control cuidadoso de estas condiciones es crucial para prevenir su progresión. El cáncer de colon es otro ejemplo de una enfermedad que puede pasar desapercibida en sus etapas iniciales. Esta forma de cáncer se desarrolla en el colon o el recto y puede crecer durante años sin causar síntomas evidentes. Sin embargo, a medida que avanza, puede provocar cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal y dolor abdominal. La detección temprana a través de pruebas de detección, como la colonoscopia, es fundamental para un tratamiento exitoso y una mejoría en el pronóstico. La osteoporosis es una enfermedad ósea común, especialmente en mujeres mayores, que puede pasar desapercibida hasta que se produce una fractura. Esta enfermedad se caracteriza por una disminución de la densidad ósea, lo que hace que los huesos se vuelvan frágiles y propensos a fracturarse. A menudo, las personas no son conscientes de que tienen osteoporosis hasta que experimentan una fractura por una lesión menor, como una caída. Es importante realizar pruebas de densidad ósea para detectar la osteoporosis en etapas tempranas y tomar medidas para prevenir fracturas y mantener la salud ósea. El glaucoma es una enfermedad ocular que puede dañar el nervio óptico y provocar pérdida de visión irreversible si no se trata. Esta condición se desarrolla cuando hay un aumento de la presión dentro del ojo, lo que comprime el nervio óptico y afecta la visión periférica. A menudo, el glaucoma no presenta síntomas en sus etapas iniciales, lo que significa que las personas pueden no darse cuenta de que tienen la enfermedad hasta que hayan sufrido una pérdida significativa de visión. Las revisiones oftalmológicas regulares son clave para detectar el glaucoma en sus etapas tempranas y prevenir la pérdida de visión.
La enfermedad de Alzheimer es una forma común de demencia que puede desarrollarse lentamente durante años antes de que se manifiesten síntomas evidentes. Esta enfermedad afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de una persona, lo que puede dificultar la realización de tareas diarias y el mantenimiento de relaciones sociales. A menudo, los primeros síntomas del Alzheimer, como la pérdida de memoria y la confusión, pueden atribuirse erróneamente al envejecimiento normal, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Es fundamental estar atentos a cualquier cambio en la función cognitiva y buscar ayuda médica si se observan síntomas preocupantes. La apnea del sueño es una afección en la que la respiración se interrumpe repetidamente durante el sueño debido a la obstrucción de las vías respiratorias. Esta condición puede provocar ronquidos fuertes, somnolencia diurna y fatiga, lo que puede afectar la calidad de vida y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. A menudo, la apnea del sueño no se diagnostica debido a que los síntomas pueden atribuirse a otras causas, como el estrés o el envejecimiento. Es importante buscar ayuda médica si se experimentan síntomas de apnea del sueño para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo. La enfermedad hepática no alcohólica, también conocida como esteatosis hepática o hígado graso, es una afección en la que se acumula grasa en el hígado. Esta condición puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, ya que generalmente no presenta síntomas en sus etapas iniciales. Sin embargo, a medida que avanza, puede causar fatiga, dolor abdominal y complicaciones graves como cirrosis y cáncer de hígado. El control del peso, una dieta saludable y el ejercicio regular son fundamentales para prevenir y tratar la enfermedad hepática no alcohólica. El trastorno de la tiroides es otra afección común que puede pasar desapercibida debido a sus síntomas sutiles. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden tener un impacto significativo en el metabolismo y la función del cuerpo. Los síntomas pueden incluir fatiga, cambios en el peso, problemas de sueño y cambios en el estado de ánimo. Es importante realizar pruebas de función tiroidea si se experimentan síntomas persistentes para detectar y tratar cualquier problema de manera oportuna. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una afección pulmonar progresiva que dificulta la respiración. Fumar es la causa principal de la EPOC, pero también puede ser causada por la exposición a largo plazo a contaminantes ambientales. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, tos crónica y producción de esputo. La EPOC puede ser difícil de diagnosticar en sus etapas iniciales, ya que los síntomas pueden atribuirse erróneamente al envejecimiento o al tabaquismo. Sin embargo, es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas respiratorios para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento eficaz. La enfermedad inflamatoria intestinal, EI, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, es una afección crónica que causa inflamación en el tracto digestivo. Los síntomas pueden variar, pero pueden incluir dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y fatiga. La EEI puede ser difícil de diagnosticar debido a que los síntomas pueden imitar otras condiciones digestivas. Sin embargo, es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas persistentes para recibir un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS, es una afección en la que las vías respiratorias se obstruyen repetidamente durante el sueño, lo que provoca interrupciones en la respiración y una mala calidad del sueño. Los síntomas incluyen ronquidos fuertes, somnolencia diurna y fatiga. A menudo, esta afección pasa desapercibida o se confunde con otros problemas de sueño, pero puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares si no se trata adecuadamente. El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas para mantener el cuerpo funcionando correctamente. Los síntomas pueden incluir fatiga, aumento de peso, sensibilidad al frío, piel seca y estreñimiento. Debido a que estos síntomas pueden atribuirse a otras causas, como el estrés o el envejecimiento, el hipotiroidismo a menudo pasa desapercibido. Sin embargo, el tratamiento adecuado es crucial para prevenir complicaciones graves.